Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí: ¡Vengan! ¡Busquemos la manera de detener a Jeremías! Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. ¡Vengan! Hagamos correr rumores acerca de él, y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? Han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Evangelio según San Mateo. Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte y les dijo: Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dísele ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. No sabéis qué estás pidiendo, replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos, dícenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.